Oye, ¿te Oigo. Acuerdas que vino nuestra candidata a señorita Tech, Instituto Tecnológico? Ah, claro, de la semana pasada tuvimos por aquí a Elisa. Sí, Pirili, Elisa Valadez, pues nos estaba compartiendo que iba a ser su evento para que la porra la apoyara y tal, todos y de amarillo. La verdad es que yo no puedo decir qué accesorio llevaba de amarillo, pero claro que asistimos las cámaras de Tardes de Café a esta porra. ¿Por qué no nos acompaña a ver lo que pasó con Elisa Valadez de señorita Tech Celaya? Vamos a verlo y regresamos. Sí. Me vine a platicar con Eli Valadez, que me va a contar cómo es que decidió ser reina del Instituto Tecnológico de Celaya. Hola, mucho gusto, soy Elisa Valadez. Pues más que nada fue porque mis compañeros me animaron a participar en el concurso. Y pues la verdad yo quiero ser señorita Tech porque además de que traigo ideas que van a beneficiar a todos los alumnos, traigo ideas que va a beneficiar a la escuela, porque si tenemos una escuela que va a fomentar la cultura, la educación y el deporte, eso va a sobresalir en las demás instituciones, y entonces el tecnológico ya va a estar también alto, porque se fijan mucho en lo que son lo que traen los alumnos ya dentro de y fuera de la institución. Tengo una que es un taller de diseño de imagen, tanto profesional como personal, para los que van a salir de la institución. Es decir, yo quiero hacer un taller donde los alumnos que ya van a egresar de la institución sepan cómo presentarse hacia donde van a ir a las empresas a trabajar, que sepan ir bien, no bien vestidos, pero pues sí, un taller, por eso es un taller de imagen, pero a la vez que sepan cómo desarrollarse en su forma profesional, y por eso sería un taller de la escuela. Pienso abrir un taller. Pues ella es Eli Valadez y nos va a hacer la invitación para que voten por ella. Sí, la invitación es el día 20 de noviembre, se cierra mi campaña, y la coronación es el día 20 de noviembre, el mismo día. Solo que yo ya no puedo tener propaganda ni publicidad ni nada, pero sí pueden apoyarme pues con el voto, que es el día 20, y después que nos acompañen al festejo de la coronación. Pues ya lo escucharon, amigos, aquí en el Instituto Tecnológico, las chicas más bellas de Celaya para Tardes de Café, con imágenes de Roberto Gallegos, Ana Gaitán. Enhorabuena, Elisa Valadez, la verdad es que muy animada, su porra, muy movida, muy todo, muchísima suerte. Mucha suerte para este 20 de noviembre que va a ser la coronación, y conoceremos quién va a ser la próxima señorita Tech. Mucho, mucho éxito. Ya lo saben, a vestirse de amarillo para apoyarla. ¡Sí, Pili! Dicen que el que de amarillo se viste, en su belleza confía. Claro que sí, además es un color de abundancia, de buena vibra. De buena vibra. ¡Sí, Pili!